Me encanta estar contigo. Y a mí me encanta este juego. Cami, llegaron tus papás. Guarda todo, llegaron tus papás. ¿Qué es esta mierda, José? ¿Qué hace un hotel en tu extracto bancario? No. ¿Vos estás con ella? No, tú estás loca, ya te dije que no. Me lo prometiste. Prometiste que le ibas a dejar. Pero no existe. Teddy, cállate que la niña está viva. Hola, pa, Isa ya se va. Hasta luego, vamos. Hasta luego, Isa. Papi, ¿te pasa algo? Camila, tengo que hablar contigo. Ya no me soporto a tu papá. Ay, no, ustedes siempre mantienen peleando. ¿Ahora qué pasó? Camila, yo ya no puedo estar más con tu mamá. Creo que es mejor que yo me vaya de la casa. Igual yo voy a responder, yo nunca las abandonaría. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Echándote todo por la borda? Además, eso no lo hemos hablado tú y yo. Yo tomé la decisión, Beatriz. No. Perdóname, hija. Papi, no te vayas, por favor. Ya, déjalo ir. No llores más. Esas cosas no te pueden afectar. Mis papás son horribles. Mi única compañera eres tú. Tranquilízate, Cami. Tengo que contarte algo, pero no quiero que lo tomes a mal. Apenas nos graduemos me salió el intercambio. Me voy para Europa. ¿Me vas a dejar sola? Listo. ¿Sabes qué? Voy a hablar con rectoría. Necesita ayuda. Sí. No, profesor, espere, por favor. Se nos sabe la situación que estoy pasando. Te entiendo, chiquita, te entiendo. Estoy para ayudarte, mírame. Ven. Tranquila. Mis papás se separaron. Mi mejor amiga se volvió para el piso de la profesora. No. A ver, te calmas. No estás sola, mírame. Es más, te propongo algo. ¿Por qué no vas a las 8 de la noche a mi casa? ¿Sabes dónde es? ¿No? Yo te mando la dirección. ¿Te parece? Sí. Pero quiero que estés a las 8 en punto allí. Yo estoy para ayudarte. ¿Confía en mí? ¿Confías? Usted sí me puede ayudar, profesor. Por supuesto, Camelia. Claro que sí. Gracias.
las 8 en punto en mi casa. Quiero que sepas algo, ¿sabes? La droga no es una salida. Confía en mí, por favor. Aquí estoy. Te veo a las 8, ¿vale? Amelia. Amelia. ¿Sigue? Oye, ya están listos. ¿Por qué no me esperas? Ya te lo llevo. Hola. ¿Cómo? Están ricos. Claro. ¿Como tú? Oye, no, te voy a decir algo, no lo tomes a mal, yo lo único que quiero es que te sientas en confianza, es más, ¿por qué no vienes y conocemos la parte de arriba, no te parece? No, gracias. No, tranquila, mira, disfruta, es más, yo también voy a participar de eso. Yo mejor me voy. No, gorda, ven, te muestro la casa. Quiero... No, gracias, yo mejor me voy. No te vas, ven. ¡Suélteme! ¡Mira! ¡Suélteme! ¡Auxilio! Buenos días, clase. Buenos días, profe. Hoy vamos a hacer una clase muy dinámica. Espero que disfruten muchísimo. Mucho. ¿Qué es lo que le está pasando, niñita? A ver. Vine por usted, profesor. Usted me desgració la vida. Adiós. ¿Sabe qué, niña? Haga mi favor y se retira ya. Pero ya de mi clase. ¿Sabe qué? Es más, voy a llamar a sus papás. ¿Cómo le parece? Usted sabe lo que se le viene encima, ¿no? Ya no me importa. Todos aquí se van a dar cuenta que usted es un pedófilo. Usted es un violador de menores. Usted me desgració la vida, perro. Desgraciado. ¿Y sabe qué? Usted no va a vivir más. Tranquila, Camelia. Tranquila, baja el arma. Tranquila, cálmese, por favor. Camelia. Ayer no estabas gritando eso, ¿cierto? Hoy sí no eres hombrecito, ¿cierto? ¡Cierto que no eres hombrecito! Thank you.